Hola amigos, yo soy Javier Mota y hoy estamos en la Ciudad de México. Estamos saliendo aquí de la oficina central de General Motors y estamos aquí en la Manuel Ávila Camacho. Así que ahí Siri, a través del servicio de navegación, nos está dando las instrucciones en inglés. No cambié el idioma del auto, o en realidad el auto estaba con el idioma en inglés, así que no lo cambié, lo dejé así. Y bueno, esta es una prueba de manejo más que de la Chevy Trax, que la hemos manejado varias veces ya. Más de, a ver si me recuerdo, yo nací en México, pero hace muchos años, desde el 89 me fui a Miami. Aunque ahora el tráfico de Miami es igualmente caótico que acá en México, la proporción es mayor. Aquí hay más de 20 millones de personas, 5 millones de autos. Así que vamos a manejar hacia Cuernavaca, que es al sur de la Ciudad de México, unas 60 millas, y ver si me acuerdo cómo es que se maneja en tráfico intenso de la Ciudad de México con la Chevy Trax. Los autos han cambiado mucho desde que yo salí de México en el año 89. En los 90, me parece que fue 92, por ahí 93, cuando se autorizó el Tratado de Libre Comercio. Ahí es que empezaron a importar vehículos de todas las marcas acá a México. Anteriormente solamente se podían vender aquí en México vehículos fabricados o ensamblados en México, con lo cual Volkswagen durante mucho tiempo fue la marca número uno con el Beetle original, no la generación actual que salió hace como 15 años, y se usaba mucho como el taxi más común de la Ciudad de México era el Beetle. Eso fue cambiando con los años. Después hubo un Nissan Tsuru, que también lo acaban de descontinuar. Y bueno, cuando se abrió el mercado automotriz, empezaron a entrar todas las marcas. Y cuando se abrió el mercado, aquí vemos, bueno, este es un dealership de Chevrolet, justamente aquí al lado de la calle. Ahora nos bloqueó esto le llaman pecera. Unos colectivos, y se llaman peceras porque en alguna época costaban un peso. Ya no cuestan un peso, cuestan mucho más ahora. Pero bueno, entonces ahora el mercado de los autos en México es totalmente abierto y hay todo tipo de marcas. Prácticamente todas las marcas del mundo están presentes en México, desde las más económicas hasta las de super lujo. Así que no es raro, sobre todo en esta zona que donde está la oficina de GM, se llama Polanco, no es raro ver un Ferrari. Bueno, no es que no sea raro, podríamos ver un Ferrari, un Lamborghini, un Porsche. En México hay absolutamente todas las marcas de autos ahora. Incluso las europeas, francesas, como Peugeot, Citroën, Seat, del grupo Volkswagen, que no vemos en Estados Unidos, sí están presentes aquí en México. Y vemos otros modelos que tienen nombres diferentes. Aquí, por ejemplo, ahí al frente da esta Chevrolet que se llama Captiva, que no se vende en el mercado de Estados Unidos, bastante similar a esta Trax, así que francamente no sé cuál es la diferencia específica con este modelo. Ironías de esta ciudad gigantesca. Esto se llama un espacio verde, bajo el cuidado de, imagino, eso Bio Rappel será un patrocinador, pero en realidad el verde, como pueden ver, no es mucho. Pero por lo menos tienen la iniciativa de tener algo de protección al medio ambiente, aunque el efecto en realidad no me parece demasiado efectivo, más allá de la publicidad de esta compañía. Bueno, aquí hemos avanzado cuadra y media apenas en esto que es el... Se llama esta carretera el Periférico. Es una carretera que originalmente le debía haber dado la vuelta completa a toda la ciudad. Obviamente fue devorada por la propia ciudad y ya quedó absorbida, así que forma parte, ya está dentro de la ciudad. Y aquí una de las soluciones que encontraron para el tráfico, un paliativo por lo menos, fue construir un segundo piso en esta carretera. Pero ese segundo piso es exclusivo con peaje y yo no tengo el equipo de lectura para ese tipo de peaje. De hecho, aunque es una lectura electrónica, para ver que hay un guardia
porque siempre está ahí tomando el registro de las personas que tienen o no tienen el permiso o el tag, el equipo necesario para poder subirse a esa carretera que es de peaje. Y obviamente sí alivia un poco el tráfico para los que van arriba. Los que vamos por acá abajo, obviamente tenemos que sufrir un poco más tráfico normal, entre comillas, de la Ciudad de México. Así que como pueden ver, esta carretera, cuando se construyó originalmente, tenía 3 carriles por lado y obviamente no es suficiente para el tráfico de hoy. Todavía no es suficiente, aún con este segundo piso que le ha construido. Así que imagínense, si no hubieran hecho esa obra, el tráfico sería todavía mucho más complicado. Una obra de ingeniería realmente asombrosa, por otra parte, debo decir, porque construir una carretera encima de otra, no sé cómo fue el proceso ni cuánto duró, pero debe haber tardado mucho en hacerse. Y no sé si se habrá cerrado tampoco en esa época, pero... Y además México es una zona sísmica, altamente sísmica, así que la ingeniería para construir esto, por ejemplo, estos túneles, tiene que haber sido algo realmente complicado de construir. Acá tenemos una señalización límite de velocidad, 80 kilómetros por hora. Aquí vale aproximadamente unas 40-45 millas, pero dudo mucho que en algún momento se pueda llegar a esa velocidad con este tráfico, quizá de madrugada, de noche, fin de semana. Pero por ahora estamos a 20 kilómetros por hora. Así que este es el tráfico con que tienen que lidiar más de 20 millones de personas en esta ciudad. Realmente complicado. Pero bueno, la Ciudad de México tiene sus encantos también. Es una ciudad con mucha historia, mucha cultura. La comida es espectacular. Pero obviamente está sumamente congestionada. Una patrulla que viene atrás de nosotros, no sé si necesita pasar antes, pero por si acaso dejémosla adelantar. Hay una Mitsubishi, otro vehículo que no vemos en Estados Unidos. Ah, pero esa no es una policía regular, esta es policía bancaria e industrial, o sea que eso protege a los comercios. Bueno, aquí parece que sí vamos a alcanzar 80 kilómetros por hora. Se liberó un poco el tráfico acá. Sigue ese segundo piso allá arriba, como pueden ver. Y bueno, fueron apenas un par de kilómetros de velocidad relativamente rápida y otra vez volvemos al trancón con 5, 10, 20 kilómetros por hora. Bueno, evidentemente el segundo piso funciona porque aquí otra vez hemos encontrado un tramo sin tanto tráfico. Lo que a mí siempre me pareció un poco práctico cuando escuché esta idea es que al poner un segundo piso, obviamente al final del trayecto se creará un cuello de botella, me imagino, en las salidas, en los accesos. Pero bueno, hasta ahora no está tan mala la experiencia de manejar aquí en el periférico de México, aún en el primer piso, en el piso de abajo. Allí está, efectivamente, cuando uno encuentra una salida, se hace un poco de tráfico, pero tampoco es tan grave. Aquí podemos ver cómo el tráfico es intenso en las dos vías. No hay horario, no hay rush hour aquí. Ahora mismo son casi la 1 de la tarde. Un viernes antes de un día feriado, que es el lunes, el 1 de mayo, por el Día del Trabajo Internacional, que en Estados Unidos se celebra en septiembre. Aquí es en 1 de mayo, 1 de mayo, como en la mayoría de los países fuera de Estados Unidos. Así que un fin de semana largo, tal vez la personas están saliendo de la escuela, del trabajo, dirigiéndose a algún paseo, así que
El tráfico puede ser más intenso, pero en realidad es intenso aquí a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Esto es el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, ahí tenemos al frente algunos de los ejemplos que usan para vehículos de taxi. Este es el Suru. Y allá adelante está el Chevrolet Sonic. Aunque allá aquí en México, por supuesto, hay Uber y otro tipo de servicios así. La industria de los taxis todavía es un gran consumidor de los vehículos de más accesibles, de precio más bajo aquí en México. Bueno, sobreviví esta primera pequeña experiencia desde el barrio de Polanco aquí hacia el sur, a este centro comercial que se llama Perisur. Francamente me sorprende cómo ha cambiado la ciudad, cómo ha crecido ese segundo piso que les comentaba. Es realmente una obra de ingeniería increíble. Ha aliviado un poco el tráfico, pero realmente cuando hay 20 millones de personas en una ciudad, cualquier solución se queda corta. Así que por ahora, esta es la primera prueba manejando aquí en la Ciudad de México con la Chevy Trax. Keep right on Avenida Heroicoco Legio Militar toward Mexico. In half a mile, turn right onto Glorieta de la Paloma. In 800 feet, keep right to merge onto Autopista Mexico Cuernavaca. In a quarter mile, make a U-turn at Privada Bacheliers. Take a slight right turn onto Boulevard 17 de Abril. In 800 feet, keep right to merge onto Autopista Mexico Cuernavaca. Continue on Avenida Diana, then turn left onto Autopista Cuernavaca Acapulco.